lugar que presenta los colores del mundo, pero tiene un texto para leernos, el primero de esta mañana. El poema se titula, está enumerado, y es de la primera parte, Arco de reflejos, que corresponde al poemario Ancho de Colores. Tú que eres loro por la vida investida, serás residuo de alimento, legumbre de los hornos, que por marcar quitaste resistencia, parecerás un charco de tierra por agua que anquila, esgrimes la vista del que mira. ¿Y tu futuro cuál es, sino el enjambre de piedras que atosigan? Mirarán sobre ti hoy savia, después tierra, luego olvido, y tú, que fuiste la madera que flotó para salvar a otra madera encima, existirás mojada y seca, verás pasar a tu pasada vida. Dani Daniel, canciones dedicadas a el amor en collage, programa que va a los fines de semana, de 6 a 9, una presentación también de Adagio, ganadores del concurso Voz Villavicencio 2013. Adagio, número 1 de la Voz Villavicencio 2013. Adagio, eventos especiales y serenatas. Contratación. Texto de Pedro Merino de La Habana, Cuba, que está hoy con nosotros en collage. El bombillo no se encendía. Aún apagado, emitía en sus filamentos un brillo opaco. Sánchez adujo que había un bajo voltaje. Le dijo a Rope que comprobara si el catao estaba bien conectado. El amigo lo obedeció. Al llegar al metro contador, aspiró un olor a quemado. Observó con paciencia los cables, el catao, todo. De repente, un chisporreteo lo asustó. Retrocedió, gritó con fuerzas. Fue un grito de auxilio, pero los vecinos dijeron que de miedo. De las chispas se le apareció un monstruo. Sus manos eran tan largas que apresaron a Roque. Casi no le hizo resistencia. Los vecinos vieron el cuerpo carbonizado. Sandokan es un personaje, según la literatura de Emilio Sardáñez, escritor italiano, muerto en 1911, que tenía una isla llamada Montrachem, una isla para conquistar y a una mujer que amar, su nombre Mariana. Esta canción abre los colores del mundo y nos recuerda que Michelle Omar es una cantante que nació el 6 de enero de 1982. Actriz de Malasia, los colores de Malasia, los colores de los mares del sur de Asia, donde estaba, por ejemplo, Barba Negra y otros. ¿Cómo está La Habana por estos días? Bueno, La Habana ha sido restaurada, sobre todo el casco histórico de La Habana Vieja, por la oficina del historiador de Eusebio Leal. Se han llevado muchos trabajos de envergadura, que han rescatado esa arquitectura del siglo XVII, XVIII, el estilo ese colonial, neoclásico, de la época. ¿Ese texto de la expedición donde lo escribió usted, en La Habana o lo escribió en Miami? En La Habana. ¿Qué escribió usted, Pedro Merino, en La Habana? El título, La Expedición. La nave amortizó en un valle. Por los alrededores no se veía nada. Solo una roja niebla se movía por la superficie. Las películas caminaban a tientas. Se tocaban para no perderse. Si alguien se caía, el compañero lo ayudaba a levantarse. Pasan unos minutos. Comienzan a vocear a los primeros expedicionarios. La respuesta es un silencio. Escuchan un eco. Sean frases amistosas. Nadie responde. De repente, entre la niebla, alguien parece moverse. Va hacia ellos. Se detiene. El jefe de la expedición le sale al paso. Queda sorprendido por la forma del desconocido. Se mueve en el aire. Es alargado y húmedo. Agarra al jefe por el cuello y lo levanta del suelo. Más tarde supieron que era un reptil. Los tenía acorralados. Aznavour de Francia, de quererte así. Con la
nuestro escritor invitado, con Noticia Orden. Todo. ¿Ese poema le gusta mucho? Lo que más me atrae a mí de la literatura es la poesía. Y, es fácil que era mi favorito. Hay un trabajo de Pedro que me llamó mucho la atención y es de su obra Ancho de Colores. No la encuentra en su blog personal, Quinta la Caridad. Vamos a repetir nada más el blog personal de Pedro. El blog personal se llama Quinta la Caridad. Me encanta el nombre porque es un sitio que existe en La Habana. Quinta la Caridad. Eso por supuesto debe tener que... tiene que ver con la Virgen de la Caridad. No, no tiene nada que ver. Ese es otro cuento. Y este es el cuento suyo. ¿Cuántas veces ha leído poemas de su esposo en la radio? No, esta es la primera vez. Aquí está Patricia Corzo, la futura esposa de Pedro Merino, con un texto que se llama... El texto forma parte de la obra Ancho de Colores y empieza así. No confundas una soledad con la tarde. Deja que el resplandor pose su silueta. Sígueme después hasta la noche, donde las estrellas parecen planetas solos y el fondo de su oscuridad parezca una galaxia. Por más que la mire, no se gasta ni se aparta. Sígueme hasta que la estrella solar marque la temperatura. Todo lo que toque se incendie y quedemos parecidos a la soledad. Bueno, y usted le pintó también las escenas de estos textos, ¿no? Y le va a pintar de ahí en adelante. Sí, esa es la idea. Esa es una asociación. ¿Qué le pone más música hoy en Collage Más Canciones? Mm-hmm.